papá, está en el escritorio, ¿eh? Bueno. Esto se tiene que terminar hoy mismo, ¿eh? Así que ya mismo voy a hablar con el padre Solange. Puede ser que se acabe este misterio. ¿Qué es esto? Está bien, nosotros le hacemos el favor a la chica que se quede acá, pero... por Dios. Bueno, está bien, Ernesto, habla. Bueno, mi amor, me voy. Bueno. Me tengo que ir. Ay, te voy a estrenar muchísimo hoy. Sí, yo hago. Ese teléfono. No la tengo. Hola. Asunta, ¿cuántas veces te tengo que decir que no me llames a esta hora, nena? Estoy cocinando, querida. ¿Qué? No. Así que el Ernesto se arregló con la Teodora por fin. No. El Ernesto. Qué sinvergüenza tener dos mujeres al mismo tiempo. Y no sé, qué sé yo. Y sí, si la Teodora anda muerta con él. Sí, más vale que lo sabe, querida, hace rato. Y no, la pobre no sabe nada. Ella no sabe que antes de casarse había otra que estaba esperándolo todavía al Ernesto. Pero, ¿vos creés que dejaron de bailar? No. Y es más, ni siquiera se enteraron que yo estaba ahí. Pero Ricardo, escúchame, mi amor. No, mira, es muy lamentable, es muy lamentable reconocerlo, pero tenemos dos hijos de mente. Karina está más loca que Beto ahora, mira. Ricardo, escúchame un minuto, por favor. ¿Pero qué querés que te escuche? ¿Qué querés? Cuando vino Gisela a decirme que este chico no era Lucho, casi me da un infarto. Ah, además, no sabés cómo bailaba. No sabés cómo bailaba. Bueno, escúchame un minuto, ¿querés? No es lo que vos pensás. Parece que es, pero no es. ¿Entendés? ¿Qué? Parece que es, pero no es que es. No, no entiendo nada. Resulta que Karina lo extraña como una loca a Lucho. Y Federico se le parece tanto a él. Pero aunque sea su hermano mellizo, no es Lucho. No es Lucho. Mira, lo que van a conseguir es que no la deje salir a Karina ni para ir al canal a grabar. No va a salir de casa hasta que no vuelva Lucho de Rosario. Y cuidado que este chico venga acá, ¿eh? Pero es una cosa, se parece mucho, se parece mucho. Sí, pero ¿le viste la cara de tránfuga que tiene? ¿Le viste la cara de tránfuga? Pero sí, hay que ser ciego para no verlo. Ayer me encontré con Ernesto por la calle y me sacó el tema. Me dijo que este chico es un canalla, es un sinvergüenza. Ricardo, lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada, nada. No puedes hacer nada, pero yo sí. Y vas a cumplir mis instrucciones al pie de la letra. Karina no sale más con ese muchacho, mira que sí. ¿Pero cómo hago? Ricardo, no te vayas, ¿no te das cuenta que no sé qué cosa hacer? Lo siento, Leonardo, pero creo que tanto mi mujer como yo estamos en el derecho de saber qué está pasando con Solange. No entendemos por qué tanto misterio. Además, a Diego no lo podemos calmar, está como loco. Sí, está bien. Por favor, siéntese. Gracias. Usted tiene razón. Ustedes realmente tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que está pasando aquí. Yo les voy a contar esta historia tan penosa. Escúchenme, por favor.